del semáforo que se apagó. Señoras y señores, se largó la Fórmula Renault 2.0 y Cabrera largó muy bien, pero correctamente Gandulia. Y por eso se tocaron, se tocaron, le pegó Gandulia a Cabrera y quedó en un costado. Vuelva, atención, esquívenlo, muchachos. Qué piña, por favor. Qué piña en la recta principal. Cuando Gandulia se aplaudió con Cabrera, un golpe impresionante. Cabrera, y Cabrera parecía que iba a quedar con el auto mal y siguió Cabrera. Sin embargo, el golpe fue sobre la rueda y el impacto al auto de Gandulia no fue directo. Número 7 del trazado capitalino. Se va el auto de seguridad. Cabrera adelante, se va a relanzar. Llegan a la zona de la horquilla. Van a desembocar en la recta principal y la bandera verde se va a agitar en el paso de el control. Ahí está. Ya estamos en carrera de nuevo entonces con un Cabrera que se aplaudió con Gandulia. Vamos a ver si tiene el auto correctamente para seguir con un buen funcionamiento. Pasan por la recta principal. Van a llegar al frenaje de la curva número 1. Atención con Palazzo que lo persigue. Pasan por ese sector crítico donde se ocasionó el accidente en la largada. Hace un ratito nada más. Pasan por ese sector. La curva número 1. Afuera, atención, de nuevo por afuera, a ver si le puede hacer la tijera. Atención, señores, curva número 1, llegan al frenaje, se tira por adentro el de la plata, va a ir a buscar la posición, va, cambia, espectacular, sensacional. Fernando Palazzo, Fernández Palazzo, Moscardini, Lijakowski, Rosso Moreno, ahí está la pelea. Se movió mucho Rosso, atención, señores, con... Era Lijakowski y va Moreno por adentro. Atención que Moreno puede hacer un 2x1. Estire. Moreno no pudo. Levantó Moreno para no ir al roce. Ahora entre Rosso y Lijakowski van. Y Moreno otra vez quiere estar en la, ser protagonista de la competencia. Lo va superando a Rosso en esta oportunidad. Sensacional la carrera de la Fórmula. Y no me dan respiro porque ahora, atención, que va por afuera. Otra vez Moreno. 3 a la par prácticamente en la recta principal. Moreno por afuera. Y le queda la parte interna a Rosso en esta oportunidad, por eso va a probar.